Profe, siendo este su segundo partido en la liga y habiendo perdido en su debut contra el Bennett, hoy están obligados a ganar. ¿Cómo fue la preparación de tu equipo para este partido? La salida, muchos errores defensivos, falta de tenencia de la pelota. Eso fue lo que se trabajó esa semana, la tenencia del balón, trabajar el espacio reducido y un poco de trabajar la velocidad con nuestros delanteros, y hoy pues esperamos que eso dé fruto. Profe, ¿cómo va a jugar el Bershman la segunda parte? ¿Va a salir a mantener el resultado o a seguir atacando? No, pues la característica de nuestro equipo es la tenencia de la pelota, jugar por las bandas, romper por el frente de ataque, y seguimos en lo mismo, ¿no? Con los mismos jugadores, tratando de aumentar el marcador. Profe, tu equipo ha tenido un desempeño bueno en la liga, pero no es regular. ¿Cómo ha sido la preparación física y mental de tus jugadores para ese partido? Bueno, en la parte mental es concientizamos de que ellos son los campeones defensores, que tienen que salir a dar todo en cada partido. En la parte física hemos tenido poco tiempo de trabajo, se ha trabajado un poco más en la parte táctica, pero veo que estamos cometiendo muchos errores en la parte defensiva. Seguimos con el mismo esquema 4-4-2, pero con variantes ofensivas para poder sacar el partido adelante. Raúl, tu equipo está jugando un excelente partido, a diferencia del encuentro pasado frente al Ben. ¿De qué manera se prepararon para este enfrentamiento contra el Comeo? Bueno, pues yo creo que para todos los partidos hay que prepararse distinto y igual forma hay que asumirlos como una responsabilidad igual ante cualquier rival y pues trabajar duro siempre y para poder obtener los resultados. Alejandro, tu equipo no se ha podido organizar en la cancha. Aunque intenta presionar en ataque, no ha encontrado claridad. Como capitán, ¿qué crees que deba corregir el Comeo en la segunda parte para evitar una goleada mayor o buscar acercarse en el marcador? Creo que todo, buenas tardes. Lo primero que tenemos que buscar es organizarnos en la parte defensiva, que es donde tenemos la mayor falencia. Ya con una mayor comunicación entre todos vamos a poder sacar el marcador adelante o acercarnos y poder sacar un punto. José, tu equipo fue contundente y preciso en la cancha. Además no dejaron espacios en defensa ni permitieron jugar al Comeo con tranquilidad. ¿Qué destacas del Bershman hoy y en qué crees que puede mejorar? Me parece que hoy fue un partido muy efectivo. Lo que más destacó del colegio fue la efectividad al momento de definir. Y lo que me parece que debemos mejorar es la precisión en los toques y el mantener el balón mágico más calmo. Juan, tu equipo hoy no jugó bien. No pudo encontrar espacios para atacar con precisión y en defensa tuvieron muchos errores, que les ocasionaron la cantidad de goles en contra. ¿Qué debe cambiar en el Comeo para que un partido como este no se vuelva a repetir? Pues la verdad, necesitamos más compromiso. La unión que teníamos el año pasado era muy grande y la hemos perdido. Y pues tuvimos una baja que fue el arquero, pero debemos recuperar ese puesto y debemos de darle la confianza a un arquero que lo sustituya y tener por fin una buena base para poder sacar al equipo adelante y no volver a tener esos errores en defensa. Y hablarnos más comunicación.